pues la noche del debut, yo los veía acompañando a la doña siempre, y yo los veía que estaban ahí en los interiores del set. Parecían dos boxeadores, cada uno en su esquina. No se acercó a saludar Miguel porque le faltó bastante cancha al tipo, ¿no? Y a partir de ese momento, pues una frialdad muy grande en el estudio, entre ellos, ¿no? Ya la doña se comenzó a poner ya un poco molesta, fastidiada por la forma como estaba llevando Miguel la entrevista. En el momento de la despedida, el tipo todo canchero, le extiende la mano y la doña ni siquiera, no le hizo nada. Se dio media vuelta y salió. El otro se quedó con la mano extendida. Bueno, al día, ella salió, pero como una fiera, ¿no? Se fue de frente donde su agente, donde su representante, y se fueron a hablar con el ingeniero Gálvez, que era el gerente de Cabero. Y dijeron, no quiero más a este animador, no lo quiero volver a ver más. Yo quiero que pongan al güerito. El güerito era yo. Estamos muy contentos de tenerte entre nosotros. Has despertado una gran inquietud, un gran interés. Tus películas aquí han sido vistas en la totalidad. El público peruano te ha acogido con los brazos abiertos. Y yo al público peruano también. Muchísimas gracias, Anón. Yo estoy representando, fíjate, que represento en estos momentos al público peruano. Y me siento sumamente halagado. Yo creo que está muy bien representado. Muchas gracias, mi amada. Simpático y representado. Es verdad, lo digo verdad, yo creo que está bien representado. Es una cosa de anécdota. Tengo un año en televisión y nunca en mi vida me había enfrentado con un artista o con una artista de tu talla. Así que me siento un tanto emocionado, un tanto cohibido, y te ruego que me disculpes, lo mismo que al público peruano. Pero no se le ve a usted cohibido. Lo que pasa es que tengo una cara un tanto de piedra. Cara dura. Cara dura, efectivamente. No, cara dura no. La noche del programa se desarrolló como tal como estaba previsto, con mucha cordialidad de la doña hacia mí. Contestó todas las preguntas y las cosas que salían de la conversación también. Y fueron realmente bonitos los programas y muy, muy elogiados por la gente, por la forma como se había comportado conmigo, ¿no? Tampoco a ella le interesaba hacerme quedar mal a mí, ¿no? Y yo encantadísimo de poder compartir con ella todas las cosas que habíamos conversado y todo. Se portó muy bien conmigo. Y para mí fue un espaldarazo realmente importante en mi carrera. Quiero decirle a usted que es un honor para mí estar tan cerca de usted. A nombre del señor Eduardo Cabero, director gerente de esta empresa, de Fashion Matte, el nuevo y revolucionario lápiz labial para las damas, de todo el personal de Canal 2 de Televisión y de nuestro culto y respetable público, sea usted muy bienvenida a nuestra ciudad, María Félix. Muchas gracias. Por favor. Fueron cuatro programas con la orquesta de Juan Bruno Tarraza, era el que dirigía la orquesta. Se había presentado también Chabuca Granda. Bueno, fueron programas muy, pero muy lindos. Y al día siguiente los periódicos lo único que hacían era hablar muy bien de mí, el rulito de la doña y no sé cuántas cosas más publicaron. Pero la consagrada figura de memorables películas como Doña Bárbara, La Bandida, Juana Gallo y otras que se han proyectado en todo el mundo, actuó en programas de la TV limeña y en diversos escenarios. María, hay una canción que el público peruano le ha creído simpática, vamos. Es una canción que lo piden mucho. Es una canción del maestro Agustín Lara. ¿Adivina su nombre? Pues tiene tantas. No sé. Algo que habla de una noche, algo que habla... Él se robó todas las noches. Se robó todas las noches, así que ¿cuál? Especialmente de una. Habló de una noche y de un amor. ¿Cada noche un amor? Cada noche un amor, efectivamente. ¿Podrías cantarlo ahora? Podría, y cómo no, con todo gusto. Entonces nosotros le vamos a decir... Thank you.
Siento tu vida por más que te aleje.